Bueno, yo creo que el gobierno ahora, después de hacer el tema de la sedición, eh, quieren enfocar el asunto de la malversación pues para, para salvar a Griñán, ¿no? que es la persona que, que ellos tienen mucho interés desde todo punto de vista y desde todos los estamentos del Partido Socialista, pues empezando por los antiguos del Partido Socialista, como pueden ser Felipe y, y Guerra, y continuando por los que están ahora y todos los intermedios, ¿no? entonces eh, ellos vienen insistiendo muchísimo en esta diferenciación que afortunadamente se hizo en su día una reforma pues para que en efecto se considere igualmente el tema de la malversación en todos los casos, es decir si te lo llevas eres un corrupto y te lo has llevado y eres un ladrón y si has eh, cogido un dinero que estaba destinado a un fin y lo has puesto en otro como por ejemplo la independencia de Cataluña pues es un asunto igualmente grave, gravísimo. Por tanto, eso en su día, esa diferenciación, se acabó eh, y ahora mismo no existe. Pero como tienen el problema, por una parte, de Esquerra, ¿no? que Esquerra tiene 20 o 30 personas, según como lo contemos, que están eh, implicadas y que pueden ser condenadas por un tema de malversación. Entonces, claro, el problema está en que ya en Podemos y en otros aliados de la izquierda están diciendo. Están diciendo, oiga, es que esto no lo vemos nada claro. Y Esquerra dice, tampoco, efectivamente no lo vemos nada claro. Y entonces lo que quieren es que se diferencie de tal manera que solo puedan ser, se les pueda aplicar esa benevolencia en lo que se refiere al delito de malversación, por ejemplo, a los de Esquerra, solo a los de Esquerra, ¿no cree usted? Y al señor Griñán, a los del PP o a los de Vox, si los hubiere, no. Y yo, me, y yo me pregunto cómo se puede hacer esto, porque esto es imposible. Esto no se puede hacer desde ningún punto de vista porque la ley no se puede retorcer para hacerla a la carta para beneficiar directamente a unas personas. Solo faltaría poner exactamente los nombres de las personas a los que quieren, en este caso, favorecer. Y efectivamente pues es un tema escandaloso e igualmente grave que todo lo anterior que hemos comentado con relación, por ejemplo, al delito de sedición.